Recientemente había una noticia que decía que el embajador de Juan Guaidó revelaba que Aldama era lobista de Ábalos y que le preparaba el ambiente y la agenda. Ahí tenemos la noticia. En esas relaciones que, por ejemplo, había entre Zapatero, Aldama y Ábalos y las famosas maletas de Delsi, podemos decir que formaba parte de ese contubernio Caracas-Madrid. Sí, yo pienso que esa actitud, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Y esa actitud de Zapatero, que precisamente en aquel momento, recuerdo yo en el 2016, solicitamos el voto en la Asamblea Nacional como persona no grata de Zapatero, y yo fui uno de los que pedí incluso el voto nominal en ese momento, y declaramos como persona no grata a Zapatero en el país, era precisamente por esos intereses oscuros que representa Zapatero hoy a nivel internacional y a nivel nacional. Esa complicidad con un régimen criminal como el nuestro, eso es totalmente, lo rechazamos nosotros en todos sus aspectos, y le ha hecho mucho daño a Zapatero al pueblo venezolano, a los ciudadanos venezolanos. Muchísimo daño, que vuelvo y te repito, algún día tendrá que responder más temprano que tarde. No sé cuál es el compromiso tan grande, en qué se basa ese compromiso tan grande que tiene Zapatero, que no habla y que no dice. Entonces, de verdad que es lamentable, es muy lamentable. ¿Y por qué usted cree que aquí en España no se ha iniciado una investigación sobre él, ni siquiera políticamente, por ejemplo, en el Senado, en el Congreso? ¿La oposición dice nada sobre el papel de Zapatero en este auténtico genocidio que se está produciendo en el país hermano? Bueno, y por eso te digo que a lo mejor más temprano que tarde tendrá que también la justicia española investigarlo. Y a lo mejor también pudiera producirse, tú sabes, como siempre sucede en los países, la complicidad entre los gobernantes y sus amigos y sus compañeros, eso pasa. Y no quisiera pensar que está pasando aquí en España en relación con Zapatero, porque ya debería estar siendo investigado por esta situación tan grave y que le causa daño también a los españoles. Pues don Juan Pablo García, como siempre un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Reciba un fuerte abrazo.